demanda mundial y también interna por la intensificación ganadera, tanto de silaje como de heno, es una tendencia que progresa hacia futuro, y a partir de esta realidad surgen necesidades que buscamos cubrir nosotros desde INTA con ciertos ensayos para contemplar y evaluar ciertas tecnologías y tendencias, como lo hemos hecho en la última campaña. En primer lugar, les voy a contar sobre un ensayo de mantas que hemos encarado con la gente de Geotextil. Son unas mantas que se utilizan en la industria de la construcción, fijación de suelos y demás. Comparamos básicamente la línea de rollo sin tapar y sobre el suelo contra la línea de rollo tapada o envuelta con estas mantas. Se redujo hasta un 41% las pérdidas en peso, 38% las pérdidas en proteína bruta y megacaloría en energía. Otro de los ensayos que realizamos esta última campaña, esta vez con la firma Gauss, fue la prueba de la vaporizadora Dewpoint 6210 de la firma Stanley West norteamericana, y tiene un gran beneficio. Genera vapor en la andana al momento de confeccionar los megafardos, y esto permite ir cerca de la humedad objetivo. Recordemos que un megafardo tiene que subir al contenedor con 13 a 14% de humedad. Y otro ensayo que les quiero compartir, que realizamos un ensayo junto a la firma BioGrow, en la cual probamos un aditivo biológico. Es una bacteria del género Bacillus amyloequefaciens, las cuales son traídas del ambiente australiano. Y lo que permite estas bacterias es acelerar el secado. Extrae el agua rápidamente, entonces permitimos acelerar el secado una vez que se realizó el corte.